Hola, soy Frit y hoy vamos a jugar Resident Evil Revelaciones 2. Ya habíamos intentado subir varias veces el video, pero Twitch y YouTube no cooperan. Así es de que otra vez lo voy a tener que volver a grabar. Ya lo he jugado, ya traigo algunas armas. El juego está muy bueno. Hoy vamos a jugar este. De hecho, hoy me gustaría intentarlo. La dificultad. Voy a ver qué pasa. Episodio 1. Colonia penal. Miedo a la noche. Miedo a la no noche. Ando un poco engripado. Bioterrorismo. El mundo convive con él. Tú convives con él. Virus robados, manipulados y utilizados con resultados trágicos. ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil? Confía en nosotros. Estamos por encima de la política, siempre vigilando, siempre preparados ante cualquier amenaza. Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química. Nos llaman Terra Safe, porque la Tierra merece ser salvada. ¿Qué tal? Redfield. Hola, Claire. Moira. Bienvenida al club. A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Venga, ya, ¿hace cuánto que somos amigas? Lo bastante para tomarte el pelo. Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa, Neil? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos. Tricell ya es historia, ¿no? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí, Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí, un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terra Safe. Tenemos enemigos. En fin, buena suerte domesticándola. No es un caballo. Adiós. Oh, ¿qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí de no ser por... ¿Te vienes con nosotros? No, estáis cometiendo un...
Se parece mucho a la intro del Resident Code Verónica. Y los gráficos están mucho mejor en esta versión que en la del 360. ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada. ¿Dónde nos han llevado? ¿Moira? Oh, Dios mío. Tranquila, voy a sacarte de ahí como sea. Moira, ¿estás bien? ¿Estás herida? Claire, solo recuerdo... tranquila. ¿Se puede saber ya, qué vale. coño es ya. Oh, Claire, me quiero ir a casa. Esto no tiene sentido. ¿Qué hemos hecho? Ojalá lo supiera. Esto es de locos. ¿Qué crees que era este sitio? ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? Dios, qué mierda. Parece que hay una salida al otro lado del cristal. Reglas. Thank you.
Creo que podemos meternos por aquí. Échame una mano, Moira. ¡Ve! Vale. Me lo suelte. Cuidado. Quédate atrás. ¿Qué coño era eso? No lo sé. ¡Deprisa! No te me arrimas. Los ojos de la bestia. Oh, Dios. ¿Sabes quién es? ¿Perdón? Sí. Trabajaba en TerraSafe. ¿Por qué le harían algo así? Puedo ver el viento ahí fuera. Debe de haber una salida. Tenemos que buscar cómo salir. ¿Qué clase de perturbado haría? Esto no mola nada. Estupendo. Bien, hemos llegado. La llave está allí. ¡Oh! ¡Este sitio apetece! ¿Qué ha sido eso? Bien.
Descarta. Levanté la pared. Olvídate de ellos, corre. Corre, Moira, corre. Dificultad, caminan más rápido. ¿Cuándo se va a acabar esto? Volvamos atrás a probar esa llave.
Claro que está en la dificultad más alta. Tengo muy mala puntería. Moira, necesitas un arma. No, en serio, de verdad que no. Las armas no son lo mío. No después de lo que pasó. Mierda, lo siento. Se me había olvidado. A lo mejor otra cosa. No, yo me encargo de iluminar y esas cosas. Parece que allí hay algo que brilla, pero no lo veo bien. Deja que lo ilumine. Vaya, una barra. Con esto me las puedo arreglar. La barra, ábrete. Uy, ahí va algo. Claire, has visto eso, ¿verdad? Sí. He visto algo. No te marca que estás ahí, Rex. Está en la dificultad más alta. Un saludo a mi amigo Rex que me está viendo. Debería estar aquí. Recita poesía. ¿Tenéis miedo? Podéis decírmelo. Hablad conmigo. ¿De qué estás hablando? El color de esas pulseras depende del miedo que sentís. ¿Y quién se supone que eres? Tanto sufrimiento. No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante. ¿Es nosotros o de qué va? Saludo a Kyuto, que ya llegó en el chat. Los detengo en la dificultad más alta y ahora sí tengo miedo. Hacen bien mucho daño. Mejorando las medidas de seguridad, siguiendo las instrucciones del director, he puesto el busto lanzallamas enfrente de la salida. Las llamas que este trasto suelta no son poca broma. Incluso en el hipotético caso de fuga masiva de sujetos experimentales, acabarían todos fritos sin dudarlo. No pasarás. Para todo el que trate de escapar.
Fíjense, después de la grabación hay que jugar Doom. Noche, Rex, te van a jalar los pies. Luego con la luz apagada, cáncer de ojos. Así se ve que está la luz apagada. Acto de colonia penitenciaria de Kafka. El viajero preguntó, ¿es que no sabe su propia sentencia? Respondió, sería inútil darle esa información. Ya la experimenta en su propio. Wow, muy cómodo. Sí, me voy a llevar uno. Atenta a esta máquina. Le engrane. Atascado ahí. No funciona. Electricidad. Estará apagado. Igual hay un interruptor. Moira. Te ayudo a subir. A ver si llegas allá arriba. Vale. A Rico Cochina al streaming, Kyuto. Así nos ve. Claire, por aquí. Voy a saludar a los que sí ven nuestros videos. A Pelucita, Alejandro, Gabo. Oh, como que ya se durmió, es temprano. A lo mejor cuando estemos fuera, alguien puede ayudarnos. El globo, le hemos saludado al globo. Isaac. La ambientación del juego te tiene. Hay algo, hay algo. Ve. Las han de ser del gato. Ah, espérate, ahorita sale. Los invoques, Rex, está en la dificultad más alta. Quiero saber cómo me va a ir. Ay, el buggy, mamá. Solo quiero salir de aquí. Yo también. Mejor no nos hagamos ilusiones. No, pues ya que. Ay,
¡Ay, el duro! Ruso, querida mamá, no sé si leerás esto algún día, pero te necesito. Nos llaman experimentos, nos torturan todos los días. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me pasa esto? Me duele tanto. Cada día temo lo que va a pasar el día siguiente. Mamá, por favor, ayúdame. Ay, mamá. Tienes dotes de secretaria, Rex. Invocar a los zombies. Que presiones y... ¡Aguanta! La coma yo le corro. ¿Quieres más? ¡Párate! Está bien difícil en esta dificultad. Con los faltos de por dos. A los zombies voladores. ¡Ay, hay otro zombie! Ahora no lo voy a leer, ahora lo leen ustedes. Saber cuando salgan los enemigos más fuertes. Si un zombie normal no puedo. Oh, patitas. Pegando con la escopeta. Ya casi no tengo balas. Máscara, no le hago nada. No le hago nada. Mira, sabes de los videojuegos, Rex. Pero
que los que vean el video lean los comentarios para que no crean que estoy loco hablando solo. Oye, Buggy. Ay, se oyen gatos aquí que maullan. Oiga. Ay. Ay, el puerco araña. ¿Qué significa Kyoto? Debería de hacer un video para mostrar dónde están las monedas y las otras cosas que están como escondidas. Se levanta. Traigo casi medicina. Ya había oxidado. Bichos. Por supuesto, tenía que haber bichos. Ya me caí. Y patita, otro. Caramba, pasan las cuchillas.
Me van a aplastar, me van a aplastar. No, yo le corro. Oh, Dios mío. ¿Estás bien? Sí, casi acabo en sándwich de Claire. Barry siempre cuenta el mismo chiste. Bueno, al menos tenemos electricidad. Ya es algo. Espera, a la orden. El engrano. Me va a empujar. ¿De dónde salieron esos dos enemigos si aquí siguen cerradas las puertas? Creí que iban a estar abiertas. Rex, pegaste lo más bueno. No sé cómo le voy a hacer. Mira. Oh, Dios, se apiade de mi alma. Diablo, ya todo el daño que me hizo. ¿Verdad? No creo. Ay, me agarro.
acabó. Habilidades. Quedan 2350 que compramos. Está en la dificultad más alta. Casi acabamos. Bueno, que le den a ese sitio. ¿Dónde estamos ahora? Dijo el pobre alma errante mientras lamentaba su destino. ¡Joder! Otra vez las pulseras. ¿Quién eres? Dime la verdad. Soy la autoridad. El miedo requiere audiencia e intérprete. ¿Autoridad? Deberíais ir al Bosek, donde la vida comienza. ¿Qué quieres de nosotros? Bien. Genial, vaya. ¿Una torre de radio? Tenemos que enviar un SOS.
No iremos a saltar esto. ¿Ves? Puedes hacerlo. Te tengo. Hollywood parece fácil en las pelis. Escucha, Moira, lo siento mucho. No sé en qué demonios te he involucrado. Barry nunca me perdonará. No es culpa tuya. Además, a Barry que le jodan. El viejales no para de quejarse y de protestar por todo. ¿Va? Nada, está rota. Quédate aquí. Voy a ver qué puedo hacer. Moira, Barton, mis compañeros y yo hemos sido secuestrados. ¡No sé dónde estamos! Nos han puesto unas pulseras de mierda y hay una loca hablándonos. Una especie de monstruos. Han matado a los demás. ¡Por favor, ayuda! ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Mi nombre es Moira Barton! ¡Dios! ¿Qué es este lugar? ¿Es? Más difícil.
Bueno, hasta aquí este video. Sigue con otro personaje, pero aquí voy a cortar la transmisión. Voy a hacer la grabación con el otro personaje para que queden separados. El video. Que se salió, pero bueno.